Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian Quiroz y esto es Toy Shark. Muy bien, y antes de comenzar con este video, ¿cómo van con sus colecciones? ¿Cuál colección están haciendo en este momento? Espero que ya estén preparados porque estamos a tan solo días de el próximo lanzamiento de Yogo Premio, que por acá arriba les voy a dejar un adelanto de lo que posiblemente, ojo, posiblemente puede que sea la próxima colección de Yogo Premio, que es algo basado como en animales fantásticos de aquí de Colombia, de nuestra fauna y todo eso. Creemos que esa va a ser entonces la próxima colección de Yogo Premio. ¡Listos! Hoy tendremos entonces el review o el unboxing de un lanzador de gomas elásticas o de cauchos, como llamamos aquí en Colombia, o una rubber gum. Hoy vamos a estar destapando entonces esta fantástica imitación de un arma de verdad, pero lanzadora de cauchitos, y la vamos a poner a prueba. Así que bienvenidos y espero que se queden hasta el final del video. Listos, vamos a comenzar entonces con el unboxing, que viene en esta cajita, muy bien hecha, muy, muy elegante. Por acá vamos a abrir entonces, y lo primero que nos viene es esta arma o lanzadora de bandas elásticas. Este es un diseño artístico basado en la Walther P88, lo cual el diseño está genial, me parece que está muy bien elaborado. Y bueno, por acá viene con unas lanzadoras, perdón, esto no se llaman lanzadoras, se llaman, es como unos tiro al blanco, por así decirlo. Por acá les voy a enseñar. Ahorita vamos a armar la estructura y ya se van a dar cuenta, lo que vamos a hacer es intentar tumbar estas tableticas con las bandas elásticas, con la presión de nuestra arma de bandas elásticas. Listo, por acá tenemos otra parte de eso, nos trae un paquetico de muchas bandas elásticas que se supone que son de muy buena resistencia. Y bueno, por acá nos trae lo que es la publicidad y todo eso. Acá ya tenemos entonces nuestra arma, que ya vamos a empezar a mirar, ya vamos a empezar a revisar. Y bueno, lo primero de todo esto que me interesó mucho es su calidad, y que aparte de esto es un producto hecho totalmente a mano. Y bueno, acá vemos que trae esta especie de ruleta, que es donde vamos a empezar a poner nuestras bandas elásticas. Y lo mejor de todo esto, yo creo que es ese sistema que ya han desarrollado, porque tiene gatillo con un sistema de resortes acá adentro. Sí, vamos a mirar a ver si se logra ver. Ahí está. Cuando apretamos el gatillo, se activa entonces ese resorte. Y bueno, creo que el diseño está bastante cool. Y lo mejor de todo esto es que creo que se le pueden poner cuatro o cinco bandas elásticas, y lo que hace es que las va disparando simultáneamente cada que apretamos el gatillo, lo cual está genial. Por acá entonces tenemos esto, que si no estoy mal es para armar una especie de repisa, ¿sí? Acá la tenemos, creo que iría de esta manera. Esta queda como flojita. Creo que va de esta manera. Y acá arriba entonces le empezamos a poner nuestros tiros al blanco. Y ya esto lo llevaríamos sobre una superficie plana. Y ya podemos entonces empezar a hacer nuestros tiros al blanco. Así que entonces ya mismo voy a ponerme a preparar un set de tiro al blanco bien genial, para que la pongamos a prueba, para mirar cuál resistencia tiene, si es fuerte su pegada o qué. Pero entonces, lo que les quiero mostrar acá, que me parece muy genial, es cómo carga las bandas elásticas o los cauchitos. Y es que primero debemos anclar acá, llevamos hasta atrás en una de estas partes de la ruleta, por así decirlo, y llevamos atrás y vamos a escuchar el clac. Ahí lo tenemos, ahí se supone que ya cargó este caucho. Listo, vamos a ver acá para que vean cómo suelta. Ahí soltó. Listo, entonces vamos a cargar varios para mirar, para comprobar si en realidad si soporta varios cauchos. 1
Vamos a poner el otro. Este tiene mucha presión, ese caucho que va ahí. Dos. Vamos con el tercero. Ahí. Voy a intentar el cuarto. Yo creo que da el cuarto, pero tiene ya mucha presión la ruleta. Y pues bueno, la idea es que no se nos vaya a dañar. Pero ahí lo puso. ¡Listos! Entonces vamos a ver, ahí cargo 4. Voy a poner acá la cajita y escuchen. Ahí la tenemos. Se ve que tiene muy buena presión. Entonces ya mismo vamos a poner la prueba. Voy a preparar el escenario y ya nos vemos en el tiro al blanco. Muy bien, acabo de hacer las pruebas con el tiro al blanco y la verdad es que funcionó muy bien. Recuerdo que más o menos estaba haciendo el lanzamiento a 1 metro. Ahora voy a llevar al límite más nuestra lanzadora de cauchos, y es que voy a armar una torre grande de vasos y voy a empezar a tumbar selectivamente, y después voy a intentar tumbar los de abajo para ver si logramos derrumbar toda la torre. Bien, ¿y qué les pareció entonces esta lanzadora de cauchos o esta pistola? A mí me pareció genial, y bueno, descubrí durante los ensayos con el tiro al blanco de que se le pueden agregar más de 4 o 5 cauchos, se puede como repetir en los espacios, poner de a 2, y bueno, la verdad es que tiene buena fuerza, pudo tumbar los vasos, pudo tumbar las tableticas de madera que me parece que son más pesadas, así que está genial. Se me está ocurriendo algo muy genial, porque a mí me encantan las cosas coloridas, y es si les gustaría o no que dentro de este canal personalizáramos esta pistola, le hacemos varios dibujos y le metemos mucho color, si la personalizamos bien genial. Y me gustaría mucho en la cajita de comentarios que me dijeras con qué más la podemos poner a prueba, si les gustaría que tumbáramos otro tipo de cosas, o que la ensayemos de pronto a ver si parte papel, no sé, miren a ver qué se les ocurre y me lo dejan en la cajita de comentarios. Y entonces, si este video es muy apoyado y tiene muchos likes, lo más probable es que la personalicemos bien bacana y hagamos otro tipo de pruebas con ella. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado mucho este video, espero que se suscriban, ya casi somos 4000 seguidores, lo cual se los agradezco demasiado. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima ocasión. No olvides dejar tu super like, suscribirte, que es muy importante, y compartir con todos tus amigos. ¡Chao, chao!